Sin lugar a duda es importante porque las reuniones paritarias permiten que nosotros, que representamos a los gremios, representamos a los docentes, podamos presentar los distintos pedidos que nos hacen nuestros colegas ante la situación que se va a presentar. Fue una reunión importante en la que se desarrollaron distintos temas, más allá de que el aspecto negativo de la reunión fue el tema salarial, ya que la oferta que realizó el gobierno no está de acuerdo a la expectativa docente y más aún cuando no se pone en el primer semestre del año porcentaje más importante de acuerdo a lo que es el índice inflacionario actual, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que esperaban ustedes? No, nosotros ya prácticamente conocíamos, porque había salido en los medios, cuál sería la oferta. Lo que nosotros decimos es que, si bien es cierto, en el orden nacional del CETERA se acordó un incremento en el FONIN, en el material didáctico, del 33,5, que es lo que el gobierno nos propuso. Lo que se acuerda en CETERA no es para que a nivel de las provincias sea exacto. Inclusive el monto que hace a conectividad y al FONI es algo mínimo en lo salarial. Sí creemos que, por ejemplo, es mucho más importante lo que se subió en el mínimo paritario, que pasó a 130 mil pesos y que sufrió un incremento del 43,5%. Bueno, de allí tendríamos que empezar a conversar. ¿Cuál es la contrapropuesta o cuál es el pensamiento exclusivamente de Ateca en cuanto a lo salarial? Primero, que no pueden ser tantas cuotas, como máximo dos cuotas y ambas en el primer semestre del año. En cuanto al porcentaje, sí, dependerá de lo que nuestras bases nos estén informando al día de mañana para la próxima reunión, pero sin lugar a duda hay que hacer que los porcentajes mayores sean para principio del semestre, para que ingresen el aguinaldo de julio.